Buenas tardes, estamos otro día más aquí en el programa Per Amor al Art. En esta ocasión nos acompaña José Manuel González de la Cuesta. José Manuel González nació en Madrid el 11 de agosto de 1958. Es escritor. Ha sido también director adjunto del Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny de Vilafamés, en Castellón, lo que conocemos como el MACUAC. Presidente de la Asociación de Escritores de la provincia de Castellón, AEPC. Los estudios que tiene son licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Historia Moderna. De 2004 a 2009, colaborador del periódico Mediterráneo en un artículo semanal. Del 2004 a 2005, colaborador de la revista Castellón Hort con un artículo semanal. En 2008, colaborador del diario digital Castellonet. Y de 2009 a 2019, colaborador del diario Levante de Castellón con un artículo semanal. Vamos a repasar un poco la obra de José Manuel. De ensayos tiene La Brecha, 2015, Campos de Castilla, Ideología de unos versos, en edición digital, Diario de un desconfinamiento, La playa de Lópolis, 2021, y como novela, Larga tormenta de otoño, que fue finalista del premio Fernando Lara en 2010. Nunca seremos los mismos, editado con Unaria Ediciones en 2013. Hotel Boramar, de la editorial Sargantana, 2018. Y este el último libro que vamos a comentar hoy, que se llama El dilema de Sofía, con la editorial Sargantana también, editado en 2021. También tiene cuentos, Opus Ultimum, publicado en el libro de relatos de Castellón Sueña la luz de la tarde, con la Asociación de Escritores de la Provincia de Castellón en 2018. Otro cuento, El sueño de una noche de invierno, publicado en el libro colectivo Cosecha de invierno de Unaria Ediciones en 2012. Luego tiene artículos de larga extensión que no vamos a comentar ahora, pero en fin, tiene mucha obra. Tiene un largo currículum. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Cuéntanos un poco de qué va tu última novela, El dilema de Sofía. ¿Puedes contar el argumento? Sí, muy básicamente o sintéticamente. El dilema de Sofía trata de una señora que se llama Sofía de Valdivielso, que es una señora de unos 50 y tantos años. Tiene una carrera profesional muy bien consolidada, es arquitecta y tiene una vida más o menos acomodada, ¿no? Ya está divorciada y vive bien, por decirlo, y vive bien y a gusto, ¿no? Entonces esta mujer recibe en herencia un libro de una herencia de su padre, un libro que es un manuscrito de puño y letra de la segunda parte del Quijote de Miguel de Cervantes, de puño y letra de Cervantes. Claro, este manuscrito lo que a ella pues le genera el problema que no sabe qué hacer con él, ¿no? Entonces se dirige a un librero de libros antiguos, de estas librerías que ya casi no existen. ¿Un anticuario, no? No, no. Pero se llamaban anticuarios antiguos. Los anticuarios son los que tienen una tienda de antigüedades. Hay librerías que ya casi no existen, como decía, que son de libros antiguos, que libros que pueden tener 100, 200, 300 años, porque hay gente que le gusta ese tipo de comprar ese tipo de libros, ¿no? Se dirige a este hombre, bueno, pues para a ver si él la puede ayudar en qué tiene que hacer con el libro, y esta mujer pues se enamora del libro, del librero este, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este librero tiene 20 años menos que ella. Y Sofía se enamora de él, él se enamora de ella, pero ella llega un momento en que piensa que ese amor no puede ser, que hay una diferencia de edad muy grande. Pero hay un interés común, ¿no? Hay una diferencia de edad, pero hay un interés común, que es el manuscrito, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ahí empieza a mezclarse el interés del manuscrito, que sería una especie de negocio, con una relación afectiva y amorosa, ¿no? Una relación afectiva y amorosa que Sofía no es capaz de asimilar, y su vida pues se viene abajo, se viene al traste, se entra en un bucle de confusión y de no saber qué hacer, ahora te quiero, ahora no te quiero, ahora voy con él, ahora no voy con él, que la genera bastantes problemas, nuevos problemas. Y todo esto está inmerso en un relato de más profundidad, que es
una intriga que se plantea cuando hay gente que se entera de la existencia de este libro y quiere hacerse con el libro, ¿no? Por las buenas o por las malas, pero quiere hacerse con el libro. Evidentemente hay gente que tiene un interés crematístico en el libro, no quieren hacerse con el libro porque quieran tener un manuscrito, un libro manuscrito de Cervantes, sino que por el valor que pueda por el valor económico que puede tener, ¿no? Y ahí es donde se mezcla un poquitín todo. Y dónde, cuéntanos un poco dónde se desarrolla la trama de la novela, porque me consta que has viajado mucho, ¿no? Y tienes facilidad para describir entornos. Yo en mis novelas normalmente suelen aparecer siempre varias ciudades, salvo en la primera, en Larga Tormenta de Otoño, que es prácticamente toda se desarrolla en la ciudad de Castellón. En el resto hay un periplo de los personajes por distintas ciudades. O hablo de cuando ellos han residido, vivido en esas ciudades y situaciones que han sucedido y han pasado, ¿no? Y esta novela pues es igual. Aunque la ciudad principal es Madrid, donde se desarrolla prácticamente y sin prácticamente toda la trama de la novela, es Madrid, sobre todo la zona, digamos, céntrica, más antigua de Madrid, lo que está alrededor de la Plaza Mayor, ¿no? Que es una zona, bueno, con mucha, mucha vida, mucha animación. Es una zona donde prácticamente no se duerme, como digo yo, se puede comer a cualquier hora del día. Y hay otras ciudades que yo introduzco en la novela para descongestionar un poquitín la trama, que no sea toda dentro del mismo ambiente de Ciudad de Madrid, ¿no? Esas ciudades son Marrakech, son Roma, las playas de Castellón de la Plana. Vas cambiando la escena, ¿no? De la trama. Amenizar un poco, ¿no? La sí, novela, la ¿no? escena siempre se desarrolla en Madrid. Lo que pasa es que en estas ciudades son como si yo abro una ventana, ¿no? Y entra aire, hay aire que refresca un poquitín todo lo que está sucediendo en Madrid. Pero es que además, en cada una de esas ciudades sucede algo que va a tener mucho que ver con la resolución de la trama final de la novela, ¿no? O sea, que está todo está todo interrelacionado de la trama. Exactamente. ¿Y qué te inspiró a escribir esta novela, El dilema de Sofía? ¿No se te ocurrió la idea del argumento? Mira, los un escritor, si yo escribiera una novela por cada vez que tengo una idea, tendría miles de novelas, ¿no? A ti te van surgiendo montones de ideas. Casi todos los días te surge una idea de una novela, ¿no? O todas las semanas. Lo que pasa es que tú vas descartando y vas viendo lo que tiene posibilidades, lo que no tiene posibilidades y otras cosas que se te ocurren y 4 días después te has olvidado de ello, ¿eh? Esto me vino a la cabeza por dos razones. Primero, porque yo hacía tiempo que quería escribir un libro que fuera un poco homenaje a los libros antiguos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues toda la trama de este manuscrito de Cervantes, que esto no existe, pero luego hablo mucho de libros antiguos que sí existen, ¿no? Este libro, la trama del manuscrito, el manuscrito es anterior a la imprenta, ¿no? Porque si está escrito a mano, es anterior a la era de la imprenta. A ver, lo que pasa es que cuando un escritor escribía un libro, lo escribía a mano. Luego se lo mandaba a la imprenta. Ah, vale, como ahora. Claro, bueno, ahora ya lo escribimos todos en el ordenador. Salvo alguien que todavía sigue escribiendo a mano, pero normalmente escribimos en el ordenador. ¿Y por qué existe ese libro? Pues porque Cervantes, lo explico muy sucintamente, para publicar un libro en el siglo de oro de España tenía que autorizarlo el rey, y el rey solo lo autorizaba cuando el libro pasaba por la censura. Había 2, 3 censores que daban el visto bueno y autorizaban a que ese libro se pudiera publicar, ¿no? La censura era pues que no atentara contra la Iglesia católica, contra la monarquía, contra el imperio. No necesariamente. A veces sí y a veces no. No necesariamente eran clérigos. Normalmente solía tener 2 o 3 censores. La segunda parte del Quijote concretamente tiene 3 censores, ¿no? Uno de esos censores, que se llamaba José de Valdivieso, antepasado de la protagonista nuestra, Sofía, era amigo de Cervantes. Todos eran amigos al final, porque todos vivían en un espacio muy, muy reducido en Madrid, la gran mayoría, y todos se conocían. Bueno, pero Cervantes era amigo de este señor, de José de Valdivielso, y él lo que hace cuando escribe la segunda parte del Quijote, antes de que tenga que pasar la censura, le manda a su amigo censor,
extraoficialmente un manuscrito de la segunda parte del Quijote para que el amigo le diga qué es lo que tiene que corregir y qué es lo que puede quedar y pase la censura sin ningún problema. Y ahí es donde nace ese libro. Bueno, y la gente que lea el libro se preguntará también, porque a Sofía le es una sorpresa, ¿no?, heredar el manuscrito. Sí. Y al pasar de mano en mano, generación tras generación, ¿nos habías comentado en la familia la existencia de este manuscrito? Sí. Esa familia, José de Valdivielso, lo que, para ser claros, inaugura una biblioteca familiar. Y él dice, cada miembro de cada generación que a mí me suceda tiene que aportar un libro a esa biblioteca, un libro singular. Entonces se van aportando libros singulares. De hecho, Sofía, cuando su padre muere, hereda toda la biblioteca que hay, ¿no? No hereda solamente el manuscrito. No, ella hereda toda la biblioteca. Era una colección. Y ella conocía esa biblioteca, menos ese libro. Porque ese libro se mantenía muy en secreto. Todos sus antepasados lo habían mantenido muy en secreto porque es un libro... Por todo lo que acarreaba, ¿no? Si ahora mismo apareciera un libro así, inmediatamente intervenía el gobierno. Inmediatamente. O sea, eso es un patrimonio cultural nacional y el libro sería tuyo, pero el gobierno diría, es tuyo, pero yo soy el que tiene que gestionar eso, ¿no? Entonces, esta familia lo que quiere es preservar esa biblioteca, tal como la inició su fundador, ¿no? Y por eso ese libro, que en la novela es el que levanta la codicia de algunos personajes de la novela, se mantiene en secreto. ¿Qué sucede? Que hay un acontecimiento que cuando se lee la novela se sabe cuál es y yo no lo puedo contar, que es lo que hace que esas personas conozcan el libro y empiecen a interesarse por él y se interesen de buenas maneras y de malas maneras. La codicia del dinero, sí. ¿Y este personaje, Sofía, es un personaje real que te haya motivado a ti a escribir una novela acerca de ella como protagonista? No. Ninguno de mis personajes es real, todos son inventados. No, obviamente, para yo meterme en la cabeza de una mujer, meterme en la cabeza de una mujer ya me resulta complicado, lo mismo que le puede resultar complicado a una mujer meterse en la cabeza de un hombre. Pero una mujer con unas condiciones específicas... Encima con una relación amorosa, conflictiva... Yo he tenido que observar mucho, observar muchísimo a las mujeres y no las mujeres, bueno, los escritores somos muy observadores. Parece que no nos fijamos, pero... Neurosis del amor. Nos fijamos el amor de todo. Conlleva muchas neurosis. Sí, pero neurosis del amor tenemos los hombres y las mujeres, todos. Sí, ¿no? Lo que pasa es que cada uno lo vivimos de una manera diferente, ¿sabes? Pues a ver si vemos algunas imágenes de la trayectoria de José Manuel, ahí firmando libros. Esto es... Esto es el Menador de Castellón, el día de la presentación de la novela, que fue a principios de abril. Y estás hablando con, sí, Mari Carmen, ¿no? Y esa es Mari Carmen López Olivares, sí. Con su marido, sí. Y ahí, bueno, es pues una perspectiva general. Estoy yo y está el editor de Sargantana, ¿no? De Sargantana, que fue el que hizo la introducción. Eso es una noticia que apareció, creo que en el Mediterráneo. Creo que fue en el Mediterráneo donde apareció esa noticia, sí. Y la intención era que saliera el 2021, ¿no? Lo que es el dilema de Sofía, el libro. A ver, yo firmé el contrato en el 2020. Y cuando... cuando estábamos hablando, yo a la editorial le dije que 2021 pensaba que no iba a ser un buen año. Y de hecho, en 2021 estuvimos casi... No se podían hacer presentaciones. Con restricciones, con un montón de cosas. Y por eso lo dejamos hasta el 2022. Porque yo esta novela acabé de escribirla en noviembre, creo que lo pone aquí, creo que es noviembre, en el 2019, pero creo que es en el mes de noviembre, creo, no sé si al final aparece en la última página, si puedo pasarlas. Estas son distintas presentaciones, ¿no? Firmas de libros. Sí, eso es, sí, noviembre del 19. Eso es en la librería Berlín de Valencia, que es donde hice la presentación en Valencia. Eso es en Apun Radio, me hicieron una entrevista, el mismo día que hacía la presentación en Valencia me hicieron una entrevista ahí en Apun Radio. Ahí es lo mismo, la librería Berlín de Valencia,
está Juan Luis Bedín a mano derecha, que es el presidente de la de los escritores y críticos literarios valencianos, y ahí también es en la misma librería, es el que me hizo la presentación de la novela. Hemos dicho que eres de Madrid, ¿no? Eres natural. Sí, nacido en Madrid. Me he nacido en Madrid, pero llevo muchos años en Castellón. 31. Y yo te desafío, bueno, te desafío si tú quieres aceptar el desafío. ¿Te atreverías a escribir algo en valenciano? No. No. No, pero no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, pero no. No te atreverías. Me parecería un disparate ponerme a escribir algo en valenciano, porque yo no, es una lengua que no domino. Lo entiendo bien, porque llevo muchos años, pero no tengo... El libro, El dilema de Sofía, háblanos un poquito de la portada. ¿Por qué esta portada? Bueno, la portada de un libro siempre tiene su intríngulis, ¿no? Porque tienes que acertar con la portada. Al principio la editorial me mandó, ellos me mandaron una serie de ideas que tenían, yo las rechacé todas porque, aunque no eran malas ideas, incluso alguna de las portadas que me mandaron me gustaba, pero no recogían el espíritu de la novela. Entonces, bueno, yo se le dije que no, o sea, no me gustaban, estuvimos hablando, más o menos le expliqué qué es lo que yo quería, incluso les mandé algunas fotos que fui sacando por internet y cosas de estas, de lo que podía ser, y al final dieron con esta portada. Esto es una obra de un pintor ruso que se llama Gregor Kurasov, que vive todavía, es un señor que está viviendo. A mí me gustó mucho cuando me la mandaron, y a ellos también, porque de hecho solo me mandaron esta. Como el segundo envío solo me mandaron esta. Pero yo vi que recogía, aparte de que estéticamente es muy bonita, o por lo menos a mí me lo parece, yo vi que recogía muy bien la esencia de la novela, ¿no? ¿Es el estilo cubista? Sí, este señor hace una especie de mezcla de estilo... El cubismo juega con las luces, con los planos... Sí, la editorial se tuvo que poner en contacto con el autor, les costó un poquito al principio, pero al final se puso en contacto con él y nada, y el hombre este dio autorización para que sí. De hecho, aparecen los créditos para que se publicara sin ningún problema, pero claro, antes se tienen que poner en contacto con él. Pero nos pareció una portada muy bonita, muy adecuada, recogía la esencia de la novela y yo creo que ha quedado muy bonita, muy bien, muy vistosa. Sí, muy bonita, sí. Es muy importante que los libros tengan portadas que sean atrayentes, porque cuando tú vas a una librería, a ver, tú puedes ir a una librería con un libro ya en la cabeza, vas, compras el libro y te vas, pero mucha gente vamos a las librerías a darnos una vuelta a ver qué hay. Si tú ves una portada que te resulta sugerente y atractiva, lo segundo que vas a hacer es esto. Vas a leer lo que hay aquí. Y leyendo lo que hay aquí, ya hay una posibilidad de que compres el libro. Por eso las portadas se tienen que cuidar mucho. Se tiene que cuidar tanto la portada como lo que escribes en la contraportada. Y como lo que se Porque escribe. Tiene que describir fielmente y con pocas líneas, mira, lo que es en la novela. Lo que se escribe en la contraportada de una novela tiene que ser una sinopsis muy breve, pero con un criterio comercial. O sea, para que tú cuando leas la contraportada digas, uy, voy a comprar esta novela. Que te guste. Porque, oye, me ha enganchado lo que está escrito ahí. Oye, porque si escribes un resumen de y no tiene ningún gancho comercial, pues sí, la gente lo mira. Bueno, a mí también me pasa, yo cuando veo una librería, si leo la contraportada y no me hace gracia... No, pero muchas veces yo he entrado a una librería, he leído la contraportada y he dicho, yo me voy a llevar esta novela porque me gusta. Yo te voy a preguntar una cosa que me pasó. Cuando yo estudiaba arte en la Escuela de Arte, yo le comenté a un profesor, también de Madrid, sí, que me gustaba escribir. Y él me dijo, una novela, el tema de una novela tiene que tener amor, locura y muerte para que guste o para que sea una obra completa y buena. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, sí, amor sí, siempre, porque el amor está presente en nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos, en muy diferentes facetas. En esta novela, por ejemplo, está en muy diferentes facetas. Está el amor de la atracción erótico-sexual, el amor del amor, el amor y el desamor, el amor de la amistad, el amor filial, padre-hija. O sea,
Hay muchas maneras de amor. El amor siempre tiene que estar en una novela. Para mí es esencial. Todas mis novelas tienen en amor. Muerte. Bueno, la muerte introduce siempre una dosis de morbo, ¿no? En una novela. Más es al principio, ¿no? Siempre que no sea que la muerte en una novela no sea algo que se vea que se mote con calzador. Tiene que tener sentido, ¿no? Lo de locura, bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo, porque las novelas pueden tener locura o no tienen por qué tener locura. Es que no sé si te gusta leer a Shakespeare. ¿Te gusta leer a Shakespeare? Bueno, he visto alguna obra de teatro. Porque leer, no. Todas las obras de Shakespeare tienen amor, locura y muerte. Sí, puede ser. Tal y cual, el todas. El Quijote tenía. Pues era verdad. El Quijote tenía amor, tenía locura y no tiene. Bueno, muerte porque se muere al final el Quijote, pero es una muerte natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es una muerte que haga que te intereses por la novela. Son ingredientes que se pueden compaginar. Lo mismo que poder, el poder, la intriga, el misterio, todos esos son ingredientes que no tienen por qué estar todos en una novela. Pueden estar unos sí y otros no, y es lo que hace que las novelas tengan interés. Y hemos dicho que tienes artículos, novelas, cuentos. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué prefieres? ¿Artículo, ensayo, novela, cuento, poesía? ¿Con qué te sientes más cómodo? Yo como más cómodo me encuentro es escribiendo novelas. Es como más cómodo me encuentro. Los artículos... A ver, yo he escrito... Debo tener como 1000 artículos escritos, más o menos. A publicados hablo, ¿eh? Más o menos, calculo yo que podré tener esos. A lo mejor me quedo un poquitín corto, pero más o menos. Y al final es una técnica. Escribir un artículo es una técnica. Tú ya tienes cogido un número de palabras, piensas un tema, te pones y en media hora, tres cuartos, estás expresar una opinión, te has escrito lo que quieres escribir, porque son expresar opiniones. O sea. ¿Y es fácil redactar el hilo de una historia a partir Depende. De... Por ejemplo, para mí... ¿De qué partes? ¿Del personaje? ¿De la situación? No. ¿De la trama? ¿Para desarrollar toda la novela? Mira, yo por ejemplo, yo no puedo escribir un cuento. A mí los cuentos no me salen bien. Ha dicho que tengo dos cuentos, pero a mí me cuesta mucho trabajo. Están dentro de obras colectivas. Sí, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Son cuentos de encargo. Oye, escribe, cuéntame, haz un cuento para esta obra, no sé qué. A mí me cuesta mucho trabajo escribir cuentos, ¿no? Porque mi estructura mental no debe estar hecha para eso. ¿Es fácil? No es fácil. Tú tienes que meter en el mismo sitio un tema, unos personajes que tienes que desarrollar, una historia, un tiempo, un lugar y una estructura. Y eso no es fácil. Tiene que tener sentido, además. Claro, la línea argumental tiene que tener todo eso. Cuando lo has metido, no se agita... Y ya está, te sale un cóctel riquísimo. No, eso lo tienes que compaginar y le tienes que dar un sentido, una coherencia, para que la novela no se te caiga enseguida. Lo que pasa, yo por ejemplo, yo tengo una idea inicial. Yo esta novela, cuando empiezo a leerla, por hablar de ella, que es la que estamos hablando hoy, yo tengo en mente dos personajes nada más: Sofía y el librero Matías, nada más. Y tengo en mente una idea de lo que tengo que escribir. Pero conforme se va desarrollando la novela, la escritura de la novela, me van surgiendo tramas nuevas y personajes nuevos. Y los voy introduciendo. Algunos duran mucho y otros duran poco. Y es así como va funcionando. Pero siempre teniendo en cuenta que todo eso tiene que ir, tiene que tener un fin. No se puede perder por los cerros de Úbeda. Muy bien. ¿Y nos podríamos contar alguna anécdota que te haya pasado en alguna firma de libros o escribiendo el libro? No, realmente no he tenido así anécdotas. En firmas de libros, no, nunca. Bueno, pues no, anécdotas porque comentas con la gente, ¿no? Pues que hay gente que estás hablando con ellos y hay gente que viene, te dice tu nombre, le firmas y ya está. Y otra gente, pues hablas un poquito con ellos. No he tenido anécdotas. Y a la hora de escribir, es que lo de escribir una novela es un oficio... ¿Te iba a decir aburrido? No, en absoluto, porque yo me divierto mucho, pero es un oficio en el que estás tú solo con tu cabeza y el ordenador. No hay nada más, no te puede suceder nada más.
¿Y con las editoriales que has trabajado, con cuál te sientes más cómodo? Hombre, yo ahora me siento muy cómodo con Sargantana. Sí, ¿no? Sí, trabajo bien. Con las otras también he estado cómodo, ¿no? Pero yo ahora ya es mi segunda novela, con lo cual me siento cómodo con ellos, sí. Sí, sí. ¿Y has empezado ya tu siguiente novela? Mi siguiente novela ya está terminada. ¿Ya está terminada? Sí. ¿Y cuánto tiempo transcurre desde que acabas de escribir la novela hasta que finaliza la etapa de corrección? ¿Cuánto tiempo puede haber ahí de lapsus desde que acabas hasta que lo acabas de corregir? Depende. Yo suelo hacer de las novelas tres correcciones. Lo que pasa que, por ejemplo, yo acabo la novela y la dejo. Espero, no sé, puedo esperar 2, 3 semanas, 3 semanas, un mes, y hago la primera corrección. Después de esa primera corrección, la dejo pasar más tiempo. Porque quiero que se enfríe. Que se acore, como la paella. Sí. Aquí hacemos la paella, exactamente. Que repose. Y entonces, ahí ya ves cuando me meto, la primera corrección suele ser una corrección, porque tú escribiendo, todos escribimos, vamos, bueno, tú, yo, todos, cometemos muchos errores mecanográficos e incluso faltas de ortografía porque vamos escribiendo deprisa y la B está al lado de la V y cosas de estas. Esa es la primera corrección que yo hago. Luego ya cuando ha pasado un tiempo y la novela se ha sentado, es cuando yo hago una segunda corrección de más semántica, más de estilo, más de decir esto no me gusta como lo he puesto, esto lo voy a quitar. Y la tercera corrección que yo hago es una corrección, afortunadamente, que es que le doy al ordenador para que me la lea. Ah, muy bien. ¿Y no hay una parte de corrección que cambias alguna cosa? Sí, siempre cambias alguna cosa. Y a partir de ahí, ¿qué pueden pasar? Pues mira, esta novela acabé de escribirla unos días antes de publicar en marzo, a principios de marzo. Perdón, la novela, la nueva. Y yo esa novela la tendré lista... pues para finales de año, más o menos. ¿Y cómo se llama? No tiene título todavía. No, solamente está escrita. No tiene título ni nada. Y bueno, todavía le falta mucho recorrido porque luego va a mi agente, la tienen que corregir, luego a la editorial, o sea que. Y una pregunta que a lo mejor es tonta, pero que no sé, me apetece hacerte la pregunta. ¿Para ti escribir qué es, una profesión o una afición? ¿Qué significado tiene para ti la escritura? Para mí la escritura es una afición y es una necesidad. ¿Una profesión? Si nos planteamos la escritura como una profesión, mal vamos, porque de esto no se vive. Estás obligado, porque te obliga, ¿no? Pero aparte de esto no se vive, de la literatura viven muy poquitas personas. Te lo tienes que plantear como algo que te gusta, como algo en lo que vas a disfrutar y como algo que te va a dar una recompensa, no tanto económica, sino como una recompensa... Satisfacción. Una satisfacción personal y cultural y esto. Vamos a repasar un poquito la agenda de José Manuel. El 30 y el 1 de abril estará en la Feria del Libro de Valencia, en la de la Baituxo. El 6 de mayo firma libros en Librería Argot. El 7 de mayo firma en Feria del Libro de Valencia. El 11 de mayo... En Madrid, ¿no? Sí, la librería de Madrid. Sí. El 12 de mayo firma la Asociación Halcones de la Amistad. Es que eso es una asociación de mi barrio, de Madrid. De escritores, ¿no? No, no, es una asociación cultural. Ah, vale. Yo siempre que publico un libro lo hago una presentación en mi barrio de Madrid, donde he vivido yo. ¿Tienes sus raíces? Sí, más o menos. Luego el 19 de mayo estará en el encuentro con lectores del Club de la Lectura del Colegio de Abogados de Valencia. El 21 de mayo, presentación en el Espai Cultural de la Mar, Villa Ana, Benicàssim, y la semana siguiente en la Feria del Libro de Madrid. Sí. Pues nada, te deseamos mucha suerte y muchos éxitos con El Dilema de Sofía, con las anteriores y con las siguientes novelas que hayas escrito. Y gracias por estar aquí y hasta la próxima vez que quieras venir. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. A ti por venir. Gracias.